No, el país está viviendo una situación expectante, que fue mucha la expectativa, la esperanza que tuvo el país, la gente, acerca del gobierno nacional. Pero por supuesto, ya han pasado 4 meses y yo creo que la expectativa ya está cayendo en cuanto a que la gente va a ver una reacción del gobierno, a que la gente va a ver una mejora en su calidad de vida. Yo creo que es todo lo contrario. La clase baja, la clase humilde, la clase media baja, que es la que tenemos nosotros acá, el 60% de La Rioja es clase humilde baja, que tenemos, bueno, va a sufrir estos embates de la economía nacional, que se ha traducido en aumentos nada más, en aumentos para comer, en aumentos para vivir, como son los servicios. ¿Es Así el que costo para pagar, digamos, las deudas, los holdouts, a los fondos? yo creo que más que todo, mire, actualmente yo creo que es más la filosofía de gobierno que otra cosa. Mire, si se ha pagado los holdouts, es porque tenemos un país que tiene capacidad de pagar, primero. Entonces, el gobierno anterior, el gobierno kirchnerista, tanto de Néstor como Cristina, han dejado un gobierno y han dejado un estado de situaciones bueno. Es uno de los países que tiene mejor relación deuda-PBI, o sea, Producto Bruto Interno. Así que, claro, imagínense, tenían que pagar 12 mil millones de dólares ahora a los holdouts y le han ofrecido al país 62 mil millones. ¿Usted cree que a quién le ofrece? Al que puede pagar, al que tiene garantías. Así que no está tan mal entonces el país en ese sentido. Lo que pasa es la filosofía de gobierno, que ellos creen que que si la gente consume mucho, es absolutamente deficitario, que es produce inflación. Y yo no creo que sea así. Yo no creo que la gente que coma, que paga la luz, que paga el gas, sea deficitario, sea inflacionario. La inflación se produce por otros hechos. El pobre cuando gasta no produce inflación, todo lo contrario. Cuando compra azúcar, cuando compra hierba, aceite, está movilizando la economía. Así que yo creo que si no corrige Macri esto, bueno, va a haber un gran descontento de la gente. En nuestra provincia, el sector productivo, el sector industrial, comercial, está sufriendo obviamente los embates de la propia situación, de la propia política del presidente. ¿Qué gestiones se están haciendo desde su banca, acompañando obviamente al Mire, gobernador, al vice? nosotros vamos todas las semanas, yo lo acompañé en varios viajes. Pero es siempre lo mismo, debo reconocer que son muy educados en el gobierno, nos tratan muy bien, nos dicen ya le vamos a mandar, pero hasta ahora no mandan nada. Nosotros además no vamos a reclamar obras nuevas, vamos a reclamar que nos deben casi 1.000 millones de pesos en obras públicas, que nos paguen algo, porque imagínense esta deuda de octubre ahora con la inflación que hay, si nos mandan ahora la plata ya vale el 50% eso. Pero bueno, aún así a nosotros nos vendría bien para terminar vivienda, muchísimas obras. Debemos tener cientos de obras en este momento que están paradas en la provincia. Pero bueno, ellos dicen que no tienen plata, que ya va a venir y ya va a venir y ya van más de 4 meses y esto está totalmente inmovilizado. Yo creo que después de junio, julio, ya vamos a tener un panorama claro de lo que quiere la nación para estas provincias humildes. Y yo no tengo mucha fe ya no tengo mucha fe que vaya a ser un gobierno que vaya a reconocerle a esta provincia federal, una de las más antiguas, que nos ayuden concretamente, no creo. Pero sin embargo, la provincia ha tenido otra actitud para con Nación. Absolutamente, ha sido la primera provincia que los ayudamos. Los ayudamos por convicción también. Además los ayudamos porque nos han comprometido que ellos nos iban a ayudar a nosotros. Pero los ayudamos también porque, por ejemplo, el tema de los holdouts, había que pagarlo, hace 15 años que estábamos. Y el gobierno kirchnerista ya había arreglado el 93%, faltaba solamente el 7%. Bueno, lo que hizo Macri con tanta alharaca, pero solamente arregló el 7%. Y eso ya pasó a la historia, yo creo que el país está mejor parado internacionalmente, pero lo que no está bien es la gente acá. La gente está con hambre, la gente está con bronca, ya empezó a sentir este abandono por parte del gobierno nacional. Y nosotros como gobierno provincial vamos a tener que hacer malabares para poder mantener, gestionar y buscar. Tendremos que sacar créditos después de julio para seguir haciendo obra pública, para poder mantener este ritmo de trabajo que ¿Cuál es su teníamos antes. mensaje para el pueblo de La Rioja en este sentido? Bueno, ¿qué tiene que esperar? Que yo personalmente pienso de que no va a haber
una mejoría en la calidad de vida para la gente humilde ni para las provincias humildes que tiene el país. Pero que tenemos que trabajar, que el gobierno, que el pueblo de la Argentina y el de La Rioja lo ha votado al presidente Macri, que tenemos que ser serios y responsables, pero sí también tenemos que entre todos luchar para reconquistar nuevamente una filosofía distinta de contención. Yo les graficaba a los muchachos hace un rato que Sergio tiene 2.500 millones de pesos menos que lo que tenía yo el año pasado. Y eso es muchísima plata, muchísima plata. Y eso es básicamente lo que hoy se siente.